benéfico, nos muestra a estos personajes divertidos, que como tal lo dicen, los van a matar de la vez. Sí, la verdad, bueno, me sumé porque nos convocó el alma de Paco, realmente fuimos los afortunados, yo y Omar, porque nos agarró de una lista ahí un poco al azar. Sabemos que nada es al azar, o así lo queremos creer, porque pues hemos aprendido muchísimo de esta experiencia, tanto yo como Omar. Porque, bueno, claro, la experiencia fue súper enriquecedora a nivel actoral, porque pudimos compartir con muchos actores a quienes yo personalmente admiro desde hace mucho, a Rosy de Palma, a Santiago Segura, que no me tocó actuar con él, pero Enrique Villén, que lo admiro muchísimo. Entonces, por ese lado, actoralmente fue muy, muy interesante, y el lado humano realmente fue extraordinario, porque hicimos muchísima amistad, los actores que estuvimos ahí, yo con el que sale de mi esposo, que es Edu Soto, que lo amo y lo adoro y lo admiro como actor también profundamente, pues forjamos una amistad hasta el día de hoy que la mantenemos. Y para arriba de todo eso está Paco, que es un extraordinario ser humano, que aprendemos mucho de él, de toda la labor que está atrás de la película, entonces es un honor formar parte de ella. ¿Y cómo fue justo la parte de las grabaciones, de la filmación? Porque vemos que hay muchos efectos especiales que se ven bastante bien a súper nivel de Hollywood. Bien. De hecho, la compañía que hizo los efectos especiales es una que se llama El Ranchito, que es española, pero que hace los efectos de Juego de Tronos. O sea, que está súper el nivel, como lo pueden ver, ¿no? Yo cuando la vi dije, oye, de verdad, la producción es de altísimo nivel. Sí. Oye, y hablando ya de los...